Hola chachis, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Chachi Guitar. ¡Claro que sí! Vamos a ver cómo tocar jazz al instante, pero ya mismo, utilizando nuestra escala pentatónica de siempre. Ya sabéis, escala pentatónica que tanto utilizamos en géneros como el pop, el rock, el metal, el blues. Y vamos a cambiar, para que esto resulte efectivo, un pequeño detalle de interpretación. ¿A qué me refiero? Nosotros los guitarristas utilizamos muchísimo los bendings, el estiramiento de cuerdas. Por ejemplo, si estamos en un entorno de blues, el bending es fundamental. Como veis, aquí los bendis, los estiramientos de cuerdas, son básicos para poder expresar y para poder emocionar. Pero si estamos en un entorno de jazz, lo que tenemos que intentar hacer es cambiar el chip e intentar contenernos con los bendings y tirar más hacia los slides, como este famoso lick de Pat Martino. Y esto es lo que vamos a trabajar, este tipo de slide viniendo desde un semitono o un traste atrás, ¿de acuerdo? Menos bendings, más slides y este tipo de slide que os voy a explicar ahora mismo. Vamos para allá. La tablatura la tienes en la web y he estado tocando sobre la escala pentatónica de Do, porque es un tema que está en Do, tres grados, grado 1 el Do, el grado 4 el Fa 7 y el grado 5 el Sol 7, el G7. Muy bien, no es lo mismo comenzar sin slide así que con slide desde un semitono atrás de posición. Ahí tengo el dibujo, ¿no? Que se ve muy bien, se ve muy bien. Vale, pues el dedo índice, fíjate que, pam, voy a venir desde ahí atrás. ¿Ves? ¿Habéis visto el dedo índice? Cómo viene desde el traste 7, ¿vale? Aunque lo importante no es el traste, sino venir desde un traste atrás, donde te pille. Siempre respetando la pentatónica, que ahí es lo interesante. No hay que aprenderse nada nuevo. Es el dibujo de la pentatónica, pero con el detalle de interpretación más ya así. Marco el grado 1, ¿vale? Seguimos. Ahora quiero tocar el... pero la primera nota, detalle. ¿Habéis visto? Y fíjate que este lick también es muy Pat Martino. Pentatónica. Estamos en la primera cuerda. Ahí. Cambio de grado, ¿vale? Ahora cambiamos de acorde. ¿Ahora qué? Al Fa 7. Viene de aquí. ¿Vale? Por eso estoy pisando las tres primeras cuerdas. 8, 8, 8. Fa 7. Aquí lo que voy a hacer es que si quieres puedes añadir también una nota extra, que es la sexta mayor de Do, que también resulta ser la tercera de Fa, con lo cual va a quedar genial. Y fijaos el juego del slide de... es decir, estoy jugando con esa sexta, aquí tenemos la posición 1 de pentatónica, pero esa notita de atrás va a ser nuestra sexta. Si yo apunto a esta nota, ¿vale? Tengo que venir desde un traste atrás, ¿vale? No me importa el nombre de la nota, simplemente lo veo como un paso de... ¿vale? Pentatónica. Ahora este, tercera cuerda, quiero ir a ese traste 8. Pues voy a venir de aquí. Y vuelvo, aterrizo, mejor dicho, en esta sexta, ¿vale? Esta es la pentatónica. Esta es la séptima, meñique. Y esta es la sexta. Es la misma nota que esta. ¿De acuerdo? Así que... tararararara. Ahí simplemente estoy jugando entre la tercera menor y la mayor de Do. ¿Habéis visto? Volvamos a la pentatónica de siempre, posición 1. ¿Qué quieres tocar tresillos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Habéis visto? Por ejemplo, y eso en la posición 1 de pentatónica. Queremos ir, por ejemplo, a otra posición, por ejemplo, a la 2. ¿Vale? Pues por ejemplo...
que queremos ir a la posición 3 pentatónica y combinando. Por ejemplo, ¿no? Eso. Y así podríamos continuar por todas las posiciones con el mismo concepto. De todas maneras, si no controlas la pentatónica por todo el mástil, echa un vistazo a nuestro curso de control pentatónico por estilos. El final de la tablatura, pues si le estás echando un vistazo, como es un grado 5 el sol y un grado 4 el fa, G7, F7, pues he ido directamente o he intentado marcar más las notas del acorde. Como estoy tocando notas sueltas, ¿vale? Estoy más con el sol. Habéis visto, pero siempre con el slide. Ahora el fa. Slide. Ey, ¿qué pasa? Que aunque estemos en un entorno de jazz, no quiere decir que tampoco estén prohibidos los bendings. No, lo que pasa es que hay que contenerse. E intentar no abusar de los bendings y cambiar un poquito más el chip hacia el slide y todo te sonará mucho más jazzero, ¿vale? Como ves, ¿nos hemos aprendido una escala nueva? No, es nuestra escala pentatónica de siempre. Y oye, quedas como un señor con estos detalles del slide. Ya la guinda final estaría genial poder meter de vez en cuando algún arpegio, que es uno de los conceptos clave de nuestro curso Jazz Solo Lines, que le puedes echar un vistazo. Combinar los arpegios con escala pentatónica y queda genial. Lo mismo que he apuntado aquí al sol. No, pues tocar un arpegio, fíjate. Fa. Final. Claro que sí, muchachos. Espero que te haya gustado, que lo compartas con los colegas, que le des al me gusta y todo eso, que nos haces mucho bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A darle caña. Chao.